los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Nos interiorizamos de las novedades en el robot Terran y el sistema de aplicación selectiva de herbicidas OcuWeed de Plantium. Revisamos las características de las fertilizadoras esparcidoras que SR presentó en la muestra de San Nicolás. Conocimos las novedosas funcionalidades que incorpora este año la flamante computadora FGS de Abelardo Cuffia. Continuamos en el stand de los amigos de Plantium, en la muestra de San Nicolás, quienes además de sus consolas y pilotos S-Box y su dosificador de siembra eléctrico EcuRow, exponían su nueva versión del robot Terran, además de su sistema de aplicación selectiva OcuWeed. Con ellos conversamos sobre estas innovaciones, que en el caso de OcuWeed ya se encuentran disponibles en forma comercial para ser instalados en cualquier pulverizadora del mercado, tal como se presentaba en la muestra. Buen día, soy el ingeniero Fermín Cajén, perteneciente al equipo de desarrollo de Plantium. Nos encontramos en Expoagro 2022, volviéndonos a juntar con el público, con nuestros clientes, amigos. Bueno, presentando nuevamente todas las novedades, ¿sí? Todos los productos de tecnología, las soluciones de piloto automático, controles de siembra, pulverización. Y fuera del predio de demostración de monitores, tenemos las máquinas que estamos desarrollando en los últimos años. En este caso, el robot Terran, la evolución de la plataforma autónoma que presentamos hace 2 años en Expoagro 2020. Hoy día ya con muchas mejoras en lo que es el chasis de la misma, en lo que es la robustez. Tuvimos 2 años de prueba a campo y evolucionamos a esta nueva versión. La versión por la que muchos preguntaban, una versión en 4x4. ¿Sí? Cuando presentamos Terran hace 2 años, era en tracción delantera. Hoy día ya logramos tener tracción en las 4 ruedas. También realizamos muchas mejoras en el barral, con apertura hidráulica del mismo, ¿sí? Y con mucha sensorización del mismo para verificar que esté trabajando de correcta forma, tanto en lo que es la solidez mecánica del barral como lo que es la pulverización. Durante estos 2 años también seguimos avanzando mucho en el sistema selectivo de pulverización OcuWeed, que prontamente ya lo estaremos ofreciendo en el mercado. Ganamos mucha solidez, muchas horas de prueba a campo, evolucionando los sistemas de inteligencia artificial, dándole robustez, dándole mayor precisión, pudiendo trabajar a mayores velocidades. Así que bueno, contándole todo eso a los clientes que nos pasan a visitar y mostrándole el detalle de nuestros productos. El sistema selectivo de pulverización, que denominamos comercialmente OcuWeed, ¿sí? Hace 2 años cuando lo presentamos estaba solamente instalado en Terran, hoy día ya lo instalamos también en pulverizadoras convencionales, lo tenemos acá mismo mostrándose en un equipo de 3 puntos acoplado a un tractor, lo que se puede llevar también a un equipo de pulverización de arrastre o autopropulsado. El equipo, como decía anteriormente, se basa principalmente en la inteligencia artificial. A diferencia de los sistemas que hoy hay en el mercado, este sistema realiza un análisis preciso de qué es lo que hay en el suelo. No solo identifica índices de clorofila o NDVI, sino que a través de la inteligencia artificial, de la biblioteca de imágenes que tiene cargadas, puede distinguir un cultivo de la maleza dependiendo de su forma, basándose no solo en el color, sino en su forma. Así es como con estas cámaras, con esta iluminación artificial que nos permite trabajar de noche, logramos realizar todo esto a través de la pulverización, a través de boquillas que disponemos 4 por metro, ¿sí? Y una cámara cada 1,60 m, que logramos hacer una filmación completa en la dirección de avance de la máquina. Todo esto nos logra dar gran precisión, ¿sí? Y llegar a buenas velocidades de trabajo, lo que nos permite
estar al nivel de los sistemas selectivos que hay en el día de hoy en el mercado, pero con mejor precisión, mejor eficiencia, al lograr un real verde sobre verde. Como vamos filmando por delante de donde va a transitar la máquina, en la parte central las cámaras las tenemos colocadas por sobre delante de la máquina y lo solucionamos fácilmente, ya que todo lo que es maleza lo determinamos como punto GPS. No es que tenemos un determinado tiempo luego de que detectamos la maleza sobre el que va a aplicar, sino que realmente queda grabada en la posición GPS la maleza, lo que no solo nos permite dar con exactitud la aplicación, sino tener un reporte de las malezas que tiene el lote. Todas estas prestaciones del sistema OQWID están integradas en nuestro monitor, nuestro terminal SBOX 11. Ahí vamos a trabajar con nuestro piloto automático, nuestro control de dosificación y nuestros reportes. Tanto a través de un pendrive vamos a extraer el reporte de la aplicación y el reporte de dónde están ubicadas las malezas, como a través de la plataforma Cloud, ¿sí?, remotamente, sin necesidad de llegarnos a la máquina con el pendrive, sino que directamente desde la nube podemos bajar el trabajo y los reportes de la máquina. A partir de este concepto de inteligencia artificial para detectar malezas, diferenciar malezas de cultivo, nos abre un sinnúmero de posibilidades. Lo que hoy por hoy estamos trabajando es en diferenciar malezas de cultivo, pero más adelante vamos a poder diferenciar entre malezas. Así que bueno, es un hardware desarrollado propiamente por Plantium y va evolucionando su software. Así podemos dar cada vez más prestaciones a una inversión ya realizada en hardware a través de las actualizaciones del software. En esta ocasión ya estamos presentando las válvulas que accionan sobre los picos pulverizadores con formato de trabajo PWM, desarrolladas también por Plantium. Es un desarrollo propio que logramos para adaptar mejor las válvulas que necesitábamos a nuestro sistema. Hicimos un desarrollo propio. Ya están colocadas en los equipos que estamos presentando en la exposición. También a través de estas válvulas logramos compensar la presión debido a variaciones de velocidad o cuando tenemos una imprevista apertura de muchos picos juntos, ¿sí?, con el control de PWM logramos mantener la presión y así la dosis y realizar una pulverización homogénea sobre las malezas. Como todos saben, los ahorros en herbicidas en estos sistemas de aplicación selectiva son muy grandes, siempre mayores al 50%, pudiendo llegar hasta más de un 90%, y en este caso le vamos a dar más eficiencia a los sistemas por la detección real que hacemos a través de la inteligencia artificial y a tener 4 picos por metro, ¿sí? Una pastilla de 40 grados de ancho va a ser muy localizada la aplicación sobre las malezas sin necesidad de aplicar sobre un ancho exagerado. Así que seguimos tratando de reducir la aplicación de herbicidas y un mejor manejo de las condiciones de trabajo al medio ambiente y a los operarios en sí. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.